Muy buenos días, Bosteros. Aquí estamos, en el complejo Pedro Pompilio. Guillermo hoy entrenó pensando en el partido ante Lanús por la primera fecha del torneo nacional. Realizó trabajos de presión en espacios reducidos. Si bien no tiene los 11 confirmados, pero posiblemente serán los mismos jugadores que enfrentaron ante Santa Marina de Tandil por Copa Argentina. Luego del entrenamiento con la presencia del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, presentaron a las nuevas incorporaciones. Y estas fueron sus declaraciones. Sé las exigencias y las obligaciones que tenemos en este club, el hecho de vestir esta camiseta, pero yo vengo a ser parte de este club, de este equipo, vengo a formar parte del grupo y la obligación que siento es esa. Sé lo que significa el Cata para Boca, lo que ganó, pero bueno, yo vengo a aportar lo mío desde el lugar de donde me toque estar. Muchas veces se dice que el mejor rendimiento de un arquero se ve cuando puede lograr una continuidad de partidos, y el hecho de jugar no muy a menudo le puede jugar en contra. Eso es algo claro y creo que comparto esa postura. Pero también sé que el arco de Boca no tiene tiempos, y cuando te toque y cuando llegue el momento vas a tener que estar preparado como sea. Y creo que ese trabajo, si bien mucho es lo físico y prepararse día a día en los entrenamientos, también psicológicamente y la madurez mental es algo muy importante, porque como decía antes, quizás en un partido tenés una o dos interacciones y quizás si termina adentro parece un fracaso para el arquero. Entonces creo que nuestro trabajo tiene que basarse en eso, en tratar de evitar esas posibilidades que tengan de gol, y es uno de los laburos más difíciles. Por eso quizás el arco de Boca es uno de los más complicados del país y también de América. Axel, seguramente te han hablado mucho de lo que es las expectativas, la Bombonera. ¿Cuáles son tus expectativas? La hinchada, toda esa gente de tener atrás tuyo. Bueno, creo que son cosas que uno no la tiene que tomar como presión, sino todo lo contrario. Tiene que ser una motivación especial tener a tanta gente que te sigue, lo que fue el otro día llegar a provincias del interior y que te reciba un mundo de gente. Fue cosas que la verdad no había habido nunca en otros lugares, ni en la selección ni en Atlético de Rafaela. Entonces valorás y te das cuenta lo que es el mundo Boca, lo que mueve, lo que genera, ver gente emocionada quizás por llegar el micro, porque quizás no lo había visto nunca. Son cosas que te llegan y te motivan a estar todos los días al 100%. Hasta aquí ha llegado el informe de Planeta Boca Juniors. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Planeta Boca Juniors, en Instagram y Twitter @Planeta Boca.